¿Qué es lo que hacía la antropología clásica con variables del estilo de la talla? Bueno, pues tenía la tendencia, en una simplificación, a clasificar a los individuos en categorías y poner determinados límites que separaban una categoría de otra. ¿Qué es lo que estaban haciendo los clásicos? Los clásicos no hacían esto con ninguna idea premeditada, sino simplemente lo que intentaban era modelizar, simplificar la variabilidad continua en unas categorías que fueran operativas para conocer el fenómeno. Hoy lo que pasa es que sabemos que esto no es estrictamente correcto desde un punto de vista científico, porque el elegir 170 centímetros o 150 centímetros para separar una categoría de otra es un convenio entre humanos y no hay algo que marque que 170 centímetros separa los altos de los medios, o 150 de los medianos de los bajos. Así que esto es una simplificación de la época que se hizo para intentar comprender bien cómo era la variabilidad de los humanos. Bueno, la segunda variable de la que quiero hablar, que también es una variable continua, es algo que me gusta mucho y me parece muy relevante en el contexto de esta asignatura, que es ver cuál es la variación en los colores de piel de los humanos. Antes de continuar, perdón, con esto, quiero decir que el color de la piel es una variable muy relevante para nosotros porque nosotros le solemos dar mucha importancia. ¿Por qué le damos importancia? Pues por una cosa muy sencilla, porque nosotros somos animales fundamentalmente visuales. Las diferencias de color de piel saltan a la vista. Eso es una cosa importante. Realmente son grandísimas diferencias o diferencias muy profundas, ¿no? Son diferencias muy superficiales, justamente de la interfase entre nosotros y el ambiente al que estamos sometidos. Es decir, las diferencias en color de piel no generan grandísimas diferencias entre unos humanos y otros, pero a cambio son muy evidentes. Por eso, como nos saltan a la vista, nosotros les damos mucha importancia. La variación del color de piel también es una variación de tipo continuo. Ahí hay una gráfica en la que se refleja el número de personas, la frecuencia de cada uno de estos valores de reflectancia. Reflectancia sería el porcentaje de luz reflejada por el color de nuestra piel, que es mayor cuanto más pálida sea esa piel y menor cuanto más oscuro sea. Y si nosotros tomamos una muestra suficientemente grande, llegaremos a una distribución de este tipo. Una distribución normal donde son más frecuentes los valores medios y más raros los valores de los extremos. Esto en cualquier población que nosotros cojamos como fuente de estudio, encontraremos este tipo de distribución para el color de la piel. Pero yendo un poco más lejos, insistiendo más en el color de la piel, podemos ver cómo todo el espectro de colores de piel existentes en nuestra especie se pueden abarcar únicamente con cuatro poblaciones. Esas cuatro poblaciones, una de África Central, otra de África Austral, otra de África del Norte y una europea, tienen dentro de las cuatro toda la variación de posibles tonos de piel que encontramos en todos los humanos del mundo. Es decir, no hay necesidad de abarcar más que cuatro poblaciones para generar toda la diversidad humana, porque todos estaríamos dentro del rango que marcan en sus extremos ese conjunto de esas cuatro poblaciones. Bueno, ¿qué podemos decir más sobre el color de la piel? Bueno, pues el color de la piel se distribuye también en el mapa geográfico de una manera particular. Vemos que hay una tendencia a que los colores más claros estén situados en el norte y en el sur y los colores más oscuros se concentren en latitudes bajas, cerca del Ecuador. Este mapa también me sirve para proponer otro tema, si queréis, como discusión, y es que si nosotros somos originarios, en último término, de África del Este o África del Sur, de alguna región de esta zona, lo lógico sería pensar que los primeros migrantes de nuestra especie, que acabamos colonizando todo el mundo, seríamos de piel oscura. Es decir, que probablemente la piel oscura sea el color original y lo derivado sea lo mío, lo de la piel más clara, porque vivo a una latitud mucho más alta de aquella que es el origen. Hay una excepción en este mapa, que es América. América no parece mostrar ese patrón de colores completamente oscuros en latitudes medias y colores claros, eso se ve mejor en los extremos. Pero sí apreciamos que el rango de colores que hay en las latitudes más bajas es más oscuro que el de los extremos. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, América tiene una particularidad que es el último territorio de todas las tierras emergidas en el planeta que ha sido colonizado por nuestra especie, de manera que los humanos pueden vivir en América desde hace solo
alguna década de miles de años, 20, 30 mil años, en dos o tres décadas, seguro, no mucho más allá. Hablaremos en su momento, cuando discutamos de América con detalle, a la que dedicaremos una semana entera, igual que de los territorios. En América, la colonización es tan reciente que probablemente lo que ocurra es que las poblaciones que se han establecido en estas latitudes bajas no hayan tenido todavía tiempo de responder al ambiente al nivel que las de otros territorios colonizados desde mucho más antes. Todas las poblaciones americanas, y eso ya lo veremos, la explicación más razonable es que hayan accedido al continente por el norte, por el estrecho de Bering, y a partir de aquí hayan migrado y hayan colonizado todo el continente de una manera muy rápida. Es probable que, no que las poblaciones hayan colocado los de piel más oscura en el centro y los de piel más clara en los extremos, sino que la respuesta del color de piel al ambiente, al tener poca antigüedad, haya respondido solo de una forma parcial. Y si veamos cierto tono más oscuro entre las pieles de la gente que vive en América Central y del Sur y colores más claros en los extremos, tanto en el norte como en el sur. ¿Qué podemos decir sobre los condicionantes del color de piel? Pues haciendo un razonamiento un poco paralelo al que he hecho con la talla, tendríamos que decir que la piel se aclara hacia latitudes altas o, lo que es lo mismo, hacia climas fríos, y que todas las poblaciones oscuras son fundamentalmente intertropicales. Están todas en la zona intertropical. También podemos decir que los hijos de padres de un mismo color suelen tener ese mismo color. Eso es una cosa que todos conocemos, no hay grandes dudas. Y los hijos de padres de diferente color pueden tener características intermedias, pero las generaciones posteriores pueden volver a toda la gama de variación de los ancestros. Es una cuestión de la que disponemos de muchísimos ejemplos en nuestra especie. De nuevo, estamos con los dos tipos de condicionantes, ambientales y heredables, y con la apreciación que hacía antes, que al final el color de un individuo es fruto de la interacción de estos agentes ambientales y estos agentes heredables que están influyendo sobre nuestro tono de piel. Bien, seguramente hay algo que motiva el que las pieles en latitudes altas se hayan ido aclarando, si en realidad esto es como yo lo estaba recreando antes y el punto de partida son pieles oscuras. Debe haber algún tipo de agente que esté actuando para que haya una selección de aquellas pieles más claras en latitudes más altas. Y dentro de esta cuestión siempre se ha puesto la vitamina D y el raquitismo. El raquitismo, por definición, sería una escasez de vitamina D, pero esa escasez puede tener distintas fuentes. Porque la vitamina D, como veremos ahora en la fisiopatología, necesita de la luz solar para dar lugar a determinados compuestos, y la primera causa de raquitismo, como vemos aquí, sería la restricción solar. Sea por cuestiones culturales, como el vestido, la vida urbana, que sería un límite mecánico a la luz del sol, una barrera mecánica. Por cuestiones climáticas, porque uno puede vivir en latitudes en las que la insolación no sea tan intensa, también, claro, por herencia. Por ejemplo, una situación que es, en cierta forma, común. En países de latitudes muy altas, se complementa con vitamina D algún alimento, de forma sistemática. ¿Para qué? Pues porque es probable que un emigrante centroafricano que resida en Escandinavia tenga problemas. Al final, el color de piel depende de la melanina, que es un conjunto de sustancias que están ahí en las capas profundas de la epidermis y que nos proporcionan una especie de filtro a la radiación solar. Cuanto mayor sea la radiación solar, más conveniente es tener ese filtro. Si nosotros con ese filtro emigramos a países o a regiones en las que hay menos radiación solar, podemos comprometer esa necesidad de luz que la vitamina D necesita para dar lugar, como dice ahí, para formarse a partir de los precursores con esa influencia de la luz ultravioleta, que es fundamental para que todo este ciclo empiece a funcionar. Entonces, en determinadas circunstancias, algunos alimentos se complementan con vitamina D para que gente que está fuera de la situación óptima para la que su color de piel funcionaría, pues no tenga problemas de desarrollo de este tipo de enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la antropología clásica con el color? Bueno, pues algo que conocemos bien y que de todas maneras nos deleitaremos en hablar de ello en el último módulo, que es clasificar a los humanos. Las clasificaciones humanas basadas en un rasgo tan evidente como el color de piel, pues fueron una de las primeras tentaciones en las que cayeron los que se preocuparon por estos temas y lamentablemente pues fue poco acertada y nos acabó llevando a ciertas catástrofes que trataremos al final de la asignatura.
Pero, como hemos visto ya, cómo es la distribución en solo 4 poblaciones humanas de toda la variabilidad de colores de piel, pues establecer esos grupos está basado también en límites completamente arbitrarios. Y además, no hay por qué señalar un mayor y menor, porque una clasificación además no debería suponer una jerarquía, que es otro de los errores que hemos cometido los antropólogos a la hora de valorar esta variación o esta diversidad de los humanos. ¿Qué es lo que tiene que decir la antropología del siglo XXI con respecto a este tipo de variables? Bueno, pues ahora lo que manejamos es un concepto que denominamos clinas. Una clina no es ni más ni menos que un patrón de cambio gradual en un rasgo biológico entre poblaciones. ¿Qué tiene que ver? Con los intercambios de esas poblaciones, es decir, con la herencia que hayan tenido esas poblaciones, por un lado, y, por otro, las adaptaciones ambientales a un medio concreto que es en el que vive. De manera que hoy, en vez de hablar de clasificaciones de blancos y de negros, de altos y de bajos, hablamos de variación clinal en todo este tipo de variables de tipo continuo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el concepto importante que hay que retener, porque suele ser pregunta habitual del examen de esta asignatura, así que nadie se pierda esta diapositiva y se quede sin responder a una pregunta que suele caer casi con total seguridad y que además necesitamos interiorizar para comprender bien el resto de las sesiones. Clinas, patrones de cambios graduales en variables continuas. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Mañana nos vamos a fijar en otro tipo de variación, que son las variaciones que tienen que ver con caracteres no continuos, con caracteres no métricos, con caracteres del estilo, distintas categorías, del estilo interruptor, sino presencia-ausencia. Y para ello vamos a utilizar sobre todo la anatomía del esqueleto humano y aprovechando hacemos un repaso a la anatomía de nuestro esqueleto, que por ser parte de mi especialidad yo recurro a ese tipo de ejemplos habitualmente y usaremos, como digo, como disculpa para hacer ese tipo de variación. Y el miércoles, en la clase última de este grupo, hablaremos de cambios en el funcionamiento entre humanos, porque también los humanos no funcionamos todos de una manera exactamente igual, y veremos cuál es la influencia también de la herencia y del ambiente en ese tipo de cambios con respecto al funcionamiento. Y ya daremos lugar al debate, como suele ser habitual, siempre el miércoles, en la clase del miércoles, en la tercera clase de cada uno de los grupos de la asignatura. Así que si hay alguna duda, y si no, pues mañana nos vemos.